Un saludo muy especial para ustedes, amables televidentes, en cualquier parte del mundo donde observen el canal de OZ Producciones. Con mucho gusto en esta oportunidad con un cantante de música popular que ya proyecta su música a nivel internacional y que la llevará también al viejo continente. Les hablo de Giro Carrera. ¿Qué tal, Giro? Un abrazo bien especial y bienvenido a los especiales de OZ Producciones. Bueno, Notoniel, un abrazo muy especial, agradeciéndole por esta gran oportunidad que me está dando. Un saludo muy especial para todos los oyentes, para todos los que están viendo este grandioso programa. Yo le agradezco, Notoniel, por darme esta gran oportunidad de estar aquí con usted. Bueno, Giro, ¿cómo inicia su carrera musical? En Cali, ¿no? Del Valle del Cauca, usted. Bueno, Giro Carrera inició hace 14 años, dándole la gran oportunidad a don Nelson Moreno Holguín de Radio Cali A en Cali. Me dio la oportunidad de cantar en el Parque de la Caña y de verdad que a la gente le gustó mucho las canciones que yo interpreté, y por ahí me fui yendo y busqué la oportunidad de cómo grabar mi primer tema, y ya tenemos una producción de 14 canciones. Ok, ¿de pequeño usted cantaba en la escuela, en el colegio, en reuniones familiares? ¿O cómo nace esa vocación precisamente de usted por ser cantante? No, lo que pasa es que todo el mundo tenemos sueños, y la oportunidad cuando se le da a uno y uno ve que en realidad hay ese carisma, esa gana, ese deseo, esa perseverancia, crea lo que uno trata de seguir trabajando con lo que uno quiere, que es cantar. ¿Pero en su casa hay artistas o solamente usted le dio por cantar? Mi mamá cantaba, mis hermanas cantaban, pero nunca se dieron la oportunidad porque usted sabe que esta carrera es muy difícil, ¿no? Entonces, pues yo le doy gracias a Dios porque pues al menos estamos sobreviviendo con 14 años. Esas primeras presentaciones en público, ¿cómo se dan y con quién, con qué artistas? Yo tuve la oportunidad en Cali hace 14 años, hablándolo así, estuve con Posada, Darío Gómez, Charrito Nero, cuando estaban en el momento pues fuerte de ellos, que fue donde don Nelson Moreno Holguín me dio la oportunidad a mí de cantar allá. Oh, bien, ¿y ha tenido otras oportunidades en diferentes partes de Colombia de interpretar su música, de llevarle su alegría? Claro que sí, yo estaba al lado de Arely Genado, he estado al lado de Jenson Jiménez, he estado al lado de Johnny Rivera, y entre otros artistas, Luis Felipe González, los hermanos Lebrón. He estado en las ferias de Cali con gran aceptación del público. ¿De pequeño siempre le ha gustado cantar? ¿Esa ha sido su profesión durante toda la vida o ha tenido otras profesiones diferentes al canto? Yo trabajaba antes en unos almacenes donde yo decoraba los almacenes, y pues no, seguí con mi música porque eso es lo que yo quería. ¿Las canciones que usted canta son de su propia inspiración o tiene canciones de compositores, de reconocidos o de pronto amigos que le pasan las canciones para que las cante? Para que sea feliz, soy el compositor. Cuando pienses en mí, es una canción del compositor del Charrito Negro que se llama Giovanni Romero. Yo el Idiota, la que está sonando de fondo en este momentico, es de Rabito, era una balada y yo la grabé al estilo de Giro Carrera, norteñito. Bueno, ¿y usted le gusta también componer? ¿Le gusta ser autor de sus mismas canciones? ¿Tiene algo por ahí en remojo? Yo tengo 4 canciones más grabadas. No las he sacado porque estoy trabajando los 3 temas que me interesa que la gente se posesione con la gente, que la gente los escuche y los conozca. Pero yo tengo otros temas más grabados que no los he podido sacar porque quiero que la gente me conozca con los temas que están sonando. ¿Dónde se las están imponiendo? ¿Dónde las están proyectando más? Bueno, yo estas canciones las estoy promocionando, hay que ser muy honesto, en las redes sociales, en YouTube, en el Facebook, en Instagram, en todas las redes, porque pues usted sabe que son muy poquitas las emisoras que le colaboran a uno, y entonces pues uno tiene que buscar otros medios. ¿A dónde ha tenido la oportunidad de viajar para presentar sus canciones? ¿En qué ciudades? Yo he estado pues aquí en Colombia, porque yo no he salido fuera de Colombia todavía, pero yo he estado en Manizales, Armenia, he estado voy para Medellín con el Poder de Dios, he estado en mi Cali lindo, en la Feria de Cali, he estado en Tuluá, en Bugalagrande, y entre otros he estado en Buenaventura, he estado en Viges y en Yotoco. Me contaba usted de extra micrófonos que tiene una invitación muy especial para los 40 años del Rey del Despecho, Darío Gómez Zapata, el hijo de San Jerónimo, Antioquia, uno de los grandes cantantes, uno de los grandes representativos de la música popular colombiana. Con el Poder de Dios vamos para Medellín, a los 40 años de vida artística del señor Darío Gómez, del maestro. Entonces tenemos la oportunidad allí de participar.
y de salir en la revista con Darío Gómez. ¿Cómo se dio la invitación? ¿Quién lo contactó? Agradeciéndole al señor William de Medellín por darme esta gran oportunidad. Este evento, seguramente para cuando salga ya la entrevista al aire, amables televidentes, Giro ya habrá estado en ese evento. ¿Para qué fecha es? Eso es para el próximo mes. El próximo, pero no tiene fecha fija todavía. No, señor. Ok, perfecto. ¿Ha hecho dúo con alguien en alguna de sus canciones? ¿Le han propuesto? ¿Le gustaría? Yo tengo un sueño. Es que Darío Gómez me dé la oportunidad de grabar con él una canción. Porque a mí me gusta mucho Darío Gómez y lo respeto. Charrito Negro me encanta y todos esos artistas, pues en realidad son buenos artistas. Pero siempre he querido, digamos, tener la oportunidad de grabar con Darío Gómez un tema. Bueno, Darío Gómez ha grabado, últimamente le ha dado por grabar con todo el mundo. Con artistas muy buenos, por supuesto, reconocidos. Y quién quita que de repente pues usted se lo encuentre allá en la revista de los 40 años de él y le dé la oportunidad y lo invite a grabar al fin de este año. Lo importante es platicarle y a ver si me da la oportunidad, porque no hemos hablado todavía. ¿Cómo nota usted de el campo de la música popular en Colombia? ¿Está pegado? ¿Está un poquito dejado? ¿Hay mucho artista? ¿Hay mucha competencia? ¿Hay artistas buenos, regulares? ¿Cómo ve usted el mercado musical de la música popular, precisamente? Don Otto, la música popular es muy buena, es muy acogida y la gente les llega porque pues siempre estamos despechados por alguien. Y los artistas nuevos que están empezando así como mi persona, pues todos tenemos derecho a la oportunidad y pues sabrá mi Dios si cada cual llega al sitio donde quiere llegar y a sus sueños si quiere llegar. ¿A dónde quiere que llegue su música o quiere que suene solamente en Colombia? Todos nosotros los artistas siempre soñamos con que la música llegue a todos los rincones de Colombia, a toda la gente que le guste la música popular. Igual yo canto también pop, canto música balada, canto ternocumbias y pues yo trato de que la música que yo estoy cantando llegue a todos los corazones de la gente y que sea muy amena. Ah, bueno, pero esa música usted la tiene es para sus reuniones sociales, para algún evento donde se las piden, porque esas canciones, pues no las piensa usted grabar porque me dice que se encamina directamente con la música popular, básicamente. Claro, son ocasiones, pero la música popular siempre la llevo en mi corazón y es la que yo más interpreto. ¿Ganó algún concurso colegial de la escuela, algún concurso de municipio? No, donde yo estudiaba en Cali, pues siempre uno salía a cantar, pero nunca pensaba pues de que ya tuviera una producción como la que tengo en este momento, pero sí son sueños y desde muy pequeño uno le ha gustado su música, claro que sí. Muy bien. ¿Giro Carrera es un nombre artístico o también es un nombre de pila? Mi nombre artístico es Giro Carrera y mi nombre de pila es William Andrade Herrera. Vea pues, ¿y cómo le da por ponerse o quién le pone el seudónimo de Giro Carrera? Un gran amigo mío, astrólogo de la ciudad de Cali, me dio la oportunidad y me buscó el nombre y me dijo, tú te vas a llamar Giro Carrera artísticamente y yo sé que tarde que temprano te van a reconocer. Muy bien. ¿A qué músicos, a qué cantantes de la música popular has seguido desde niño? ¿O tenía unos de niño y ahora de adulto tiene otros artistas? Mi respeto para el maestro Juan Gabriel. Cuando estaba muy muchacho yo cantaba baja música de Juan Gabriel. Pero ahorita pues estoy cantando la música de todos los artistas porque usted sabe que uno donde va le piden canciones de otros artistas. Claro, Juan Gabriel. ¿Sabe que el nombre de él es Alberto Aguilera Valadez? Claro que sí, claro que sí. El gran Juan Gabriel, precisamente, que conquistó el mundo con su maravillosa voz y sus composiciones. Giro, ¿dónde lo pueden conseguir para contratos? Bien sea en redes sociales y números telefónicos, correo, el email. Bueno, a Giro Carrera lo buscan en YouTube, Giro Carrera con Y de Yuca. Lo consiguen en el Facebook, Giro Carrera. Y mis teléfonos del WhatsApp es 301-531-9146. En WhatsApp mío es 301-531-9146. Por favor, siga un poquito la canción que está sonando ahí. Este es otro tema, pero igual usted la interpreta. Podría gritar hacia el cielo, ayúdame Cristo. Podría fingirte cariño y no tengo palabras. Mataste mi gran amor,
Heriste a mi corazón, adiós, ya me voy. Como tú decías, yo era el idiota. ¿O acaso es objeto fácil de olvidar? Yo soy quien te deja, me voy de tu lado. Lo que tú no diste, otra lo dará. Bueno, Gino, pues muchas gracias por estar en los especiales de OZ Producciones. Con mucho gusto aquí en nuestro canal. Seguimos promocionando a nuestros artistas porque queremos que sean triunfadores como lo han sido los grandes de la música popular colombiana. Gino, muy amable por estar con nosotros en nuestro canal. Bueno, Notoniel, a usted, agradecerle por esta gran oportunidad y invitar a toda la gente a que siga este grandísimo programa y vamos para adelante y por favor apóyenme en las redes sociales, voten por Gino Carrera, compartan mis canciones, búsquenme en YouTube Gino Carrera, en el Facebook Gino Carrera y agradeciéndole no queda más sino que darle las gracias, don Notoniel. Con mucho cariño, mi querido Gino. Por último, ¿qué canción es la que está promocionando? Para que seas feliz. Es Gino Carrera con nosotros en los especiales de OZ Producciones. En las locaciones de la cuadra del country, el saludo muy especial para a la señora Joyce y a Giovanni. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.